es el Panda Show Internacional. Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. Es que me dan ganas de llorar. Pues llora, manita, desahógate. Ah, bueno. El llorar es bueno, digo, te hablo neta, ¿eh? Ah, sí. ¿Pero por qué te dan ganas de llorar? ¿Qué tienes? Es que la segunda cosa es que me enteré de que, ¿cómo te digo? Que mi novio, creo, pasó la noche con la ex de su hermano. Espérense. Y es que vive en Estados Unidos. Que tu novio pasó la noche con la exnovia de su hermano. Sí. ¿Y dónde anda él? Él no, mira, yo lo último que... Él está en Estados Unidos. Y yo lo que quiero, a ver, yo aquí te voy a explicar, que le preguntes que qué significó para él. Y luego, pues le preguntas que si sabe si iba a salir del hospital y cosas así, y le dices como que realmente mi estado de salud es malo, ¿no? Y pues allá le preguntas que si conocen a tal Violeta, y así se llama con la que supuestamente pasó la noche. A ver, vámonos del inicio, vámonos por pausa. A ver, ok. Si él está en los Estados Unidos, ajá, y tú estás aquí en México, ajá, ¿cómo es que te enteras que él pasó la noche con esta mujer? Ah, pues mira, en la tarde, una de mis amigas llevó su computadora, porque es mi mejor amiga, y para avisarle a él que ya próximamente iba a salir del hospital, pero pues lo que es mi estado de salud. Entonces, estábamos ahí en internet y estaba su hermano en su correo, ¿no? En su mensaje. Y en eso nos dice que, le dice a mi amiga que nos olvidáramos de Roberto, así se llama, Roberto, mi novio. Y le dice, y le pregunto que por qué. Dice que porque él ayer dijo que iba a ir al hospital porque tiene de hecho un problema, tiene una ruptura en el cráneo, y resulta que según mintió y se fue con la chica esta a su casa y pasó lo que pasó. Pero eso lo comentó a través de la computadora. Sí, porque bueno, de hecho también le traté de hablar y me dijo lo mismo, no, es que voy al hospital. No sé qué, al ratito te hablo, ya nunca recibí noticias, que no sé. Oye, ¿y por qué te dejaron salir del hospital? Mané, porque, bueno, ya tenía que ir a descansar y toda la cosa. Porque ¿qué? Se nota que la cirugía de cerebro no te quedó bien. No, yo no soy la de la cirugía del cerebro. La mía es otra cosa. Pero, ¿Qué tienes de salud? ¿Por qué estuviste en el hospital? ¿Qué te pasa? Hace no tiene unas 2 semanas me practicaron una cirugía. Bueno, lo que pasa es que ya tenía una cicatriz de apéndice que me habían operado anteriormente y pues quedó mal y otra vez y ahorita pues me he sentido muy mal y toda la cosa. Chale, o sea, que aparte de fea, desarmable. Oh, no, lleva. Soy fea. Ok, entonces tú quieres cerciorarte a ver si realmente Roberto, tu novio, pasó, ajá, la noche con Violeta. Ajá, y después cuando le preguntes eso, voy a hablar con él y le voy a preguntar así, que si realmente pasó así. Paso, me voy a preguntar así las cosas, pero después quiero que tú me ayudes en otra cosa. Es que mira, es que no sé cómo agarrar esto, porque si quieres que le diga que estás mal, oh, no, pero no, si la intención es saber. Y que quiero, sí, le voy a... A ver, ok, dime, ¿en qué parte vive de los Estados Unidos, Roberto? Ahorita, si no me equivoco, está viviendo en Miami. En Miami. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo está allá? Ya tiene un largo tiempo, no recuerdo muy bien. Sí, ya tiene. Oye, ¿dónde estás? En plena avenida, ¿verdad, Viviana? Estando en la calle. ¿Y por qué no te metes a un lugarcito donde haya menos ruido? Lo que pasa es que ando mucho así en la calle y pues no tengo dónde ir ahorita. ¿Y por qué andas tanto en la calle y se acabas de salir del hospital? Pues nada más porque quiero desahogarme.
Chale, si quieres te invito a chupar, mija, pues para que te desahogues bien. Eso de tomar ya lo dejé. Hace una semana todavía me puse una borrachera, qué bueno. Hasta mariachi contraté. ¿Y qué más te metes aparte de eso? No, nada más. Es lo único. ¿Nada? No, nada más. ¿Y no teniendo tu novio cerca, no te metes otra cosa? No, ¿qué pasó? Digo, espérense, o sea, yo me refiero que si no te metes unas cotorrizas con tus amigos para divertirte. Ah, bueno, eso y sí que salimos y todo, pero de ahí sí. En fuera no pasa de que... No, nada. Nada. Ni de esos que hacen. No. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo? Ay. Yo sé que tú puedes. A ver, Violeta, ¿qué se dedica? Violeta es estudiante, van en la misma escuela. ¿En qué año, güey? ¿Qué van? ¿High school? En la high school. En la high school. City College. En la high school. O sea que Roberto está chavito. Está chavito. Ok, ¿era novio de quién? ¿De cuál hermano? De su hermano que hacía Francisco, pero todos lo conocemos como Cisco. Como Cisco. Ajá. Ok. ¿Violeta también es de México? No, creo que sí. Ok, ¿no sabes con quién vive ella? No. Creo con sus papás. Pues déjame ver, a ver qué onda, vamos, la neta no sé cómo sacarlo, déjame ver cómo lo agarro. Marco en este momento, ¿qué le diré? No sé, esto es el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. No se acaba el mundo, mis reinas, tranquila, Sirena. De verdad, lo amo mucho, Panita, de verdad. Lo amas mucho. Sí, estoy. Roberto. Hi, Roberto. ¿Quién habla? Hello. Bueno. ¿Quién habla? Roberto, contéstame. Habla el papá de Violeta. Who is this? Hello. ¿Me puedes contestar, por favor? Hi. Ups. Se le arrugó a la primera. ¿Cómo debemos interpretar eso? ¿Escuchaste, Viridiana? Bueno, es que tienes el regreso, ¿verdad? Oye, se le arrugó, pero gacho. ¿Sí viste lo que hice o no? No. Le hablé y le dije que era el papá de Violeta. ¡No manches! ¡No le hubiera dicho eso! ¿Por qué? Es que no quiero... Bueno, ¿y para qué le dijiste eso? Pues, para sacar... Tú querías saber si realmente había pasado la noche con... Entonces yo quería que me dijera sí, señor, para decirlo. Y se da cuenta que... No, me va a armar. ¿Cómo se va a dar cuenta que fuiste tú? Ay, no seas tan inapendejo. Ya viste cómo no te hubieras ido al hospital. ¿Cómo se te ocurre eso? No sé, ¿qué tal si se da cuenta por parte de...? No sé, es que me da nervios. No se va a dar cuenta. No lo quiero perder, pandita. Pero ¿por qué tan encaprichada con este hombre? Es que me ha resultado muy diferente como a todos nosotros. Pero yo te puedo decir qué es lo que extrañas de él. ¿Qué? No. Ese, sus besos, sus caricias, sus atenciones. Aparte de eso. Sus arrumacos, sus aparte pasaditas de manita por ahí. Aparte de eso, no, eso no. Pero... Oye, déjame volverla a intentar y, bueno, ya me tengo que ir por esa línea. Estoy marcando por un teléfono que no dice línea privada. Ajá. Okay, entonces no sabe de dónde estamos hablando. Pero dile lo de qué significa para él. Pero es que si yo ya le dije que era el papá de Violeta, entonces ya le digo que no, que le estaba haciendo una broma, ¿o qué? Ajá, que le estabas haciendo la broma. Pero ella, ¿él sabe que tú sabes de Violeta?
No, él no sabe que yo ya sé que estuvo entonces, con ella. Entonces, pero es que, ay, más quiero sacarle bien acá la sopa, sí, bien acá. ¿Él me conoce? No. ¿Me puedes atender, por favor? ¿Quién es? Robert. ¿Quién eres? Habla el papá de Violeta. ¿De quién es Violeta? Ah. ¿Tan pocas horas ya te olvidaste de ella? Hablo para que me des una explicación. Sé que pasaste la noche con ella. ¿Por qué? Dímelo. No te vas a estar escapando toda la vida. Si te estoy hablando es para darte la oportunidad de que me des una explicación. ¿Qué intenciones tienes con mi hija? Contesta, bastardo. ¿Ok? ¿No me vas a contestar? Pues ya volvió a colgar el hijo de la chilindrina. No, espérense. Este ya me hizo calentar, espérense. Otra vez, vamos a marcarle de boleto. Como que ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí la llevamos. A ver si le insisto otra vez, a lo mejor y afloja. Dijo, ¿quién es Violeta? Y la pregunta es, ¿será para cubrirse? ¿O realmente no la conoce? Hey, déjame tu número de teléfono, yo te hablo más tarde. Gracias. When you have finished. Déjame tu número de teléfono, yo te marco más tarde. Si no es que ya me hice pipí. Oye, mija, pues no, ya apagó su teléfono. Lo que sí te digo es que está que se muere de miedo. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste, pata? ¿Qué le dijiste? Que le dije que por qué me había colgado el teléfono. Ajá. Y dijo, ¿quién habla? Y dije, el papá de Violeta. Y me dijo, ¿quién es Violeta? Y le dije, no te hagas menso. Tú sabes que yo soy acá porque no llego a dormir en la noche y quiero que me des una explicación. Y en ese momento, ¡cluc! Ya volvió a marcar y ya apagó el teléfono. ¿Qué se me hace que sí, que sí? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que tienes razón. ¿Pero qué es lo que sientes? Sí, yo supongo que has de sentir feo, pero no llores, mija. No, no te vale. ¿Y por qué no le hablas tú directo y le preguntas? Es que ahorita no traigo crédito en el maldito celular. Si no, ya le hubiera reclamado hasta de lo que no. A ver, deja ver si contestan. Voy a marcar una vez más. Si llega a contestar el pero ya no marquemos de la línea privada, marquemos de otro teléfono. Sí. Si llega a contestar, tú hablas con él, ¿ok? Sí. Dile, hola, ¿cómo están, mi amor? Oye, un favor, cuando según yo le diga que yo ya se lo de... Ay, bueno, ya le estás marcando. Ya, vas tú. Okay. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. No te oyes muy bien. Bueno, No, ya te dijo Cisco qué pasa conmigo. ¿No? Acabo de salir del hospital. Hace... No tiene mucho. Te quiero decir que mi estado de salud es malo. Y... De verdad, me dijeron los doctores, mira, esta semana tiene que pasar una semana para ver si lo que me hicieron el día de ayer funciona. Si no, voy a tener que esperar y tal vez ya no existe en este mundo. Y otra cosa, dime algo. Y quiero que seas sincero, por favor. Me dolería más saber que me estás mintiendo a que me digas la verdad. Y no me voy a enojar. Dime una cosa.
Ayer estuviste con la exnovia de Cisco. Dime la verdad. No me voy a enojar. No me voy a enojar. Más me dolería que me mintieras acá. A saber la verdad. Dímelo. Sí, sí estuve con ella, no pasa nada. ¿Seguro? Uh-huh. No me mientes. No te miento. Estuve con ella, pero no pasa nada. Todavía estoy buscando con ella. Te lo juro. A mí me dolería saber si hubiera pasado algo. ¿Recuerdas por qué te dije? Nunca te dije por qué dejé a Javier. ¿Por qué aún así lo sigo odiando? Porque hace un año me dijo, me hizo la estupidez más grande según él y su amiga. Y resulta que ellos sí pasaron una noche. Y no quiero que eso pase contigo. Por eso te pregunté. ¿Cómo es que yo voy a acostarme con la novia de mi hermano? Él piensa eso. De hecho, él piensa eso. Él piensa que estuviste con su exnovia. Él piensa eso. No entiendo por qué está enojado. Ahora lo ve. También ahorita que me enteré, ese rato que me enteré, pensé lo mismo que él, ¿sabías? También pensé lo mismo que él. No, solo estuve con ella platicando, no hice nada. ¿Tú sabes que solo le estoy dando, a él para que esté con ella? Ah, okay. Ahora en escuela, me la paso todo el día diciéndole de eso, que era de estar con ella. ¿Tú sabes lo que significas mucho para mí? No pienses que te estoy engañando, nunca lo había. De verdad. ¿Nunca lo haría? No. A ver, te creo. Pero ¿por qué? Ahora realmente ya sabemos por qué. ¿Qué pasó? ¿Me estás conmigo? Es que no, como no iré hoy a mi casa. No, siento algo más, pero no te preocupes. Solo quería saber eso y discúlpame si dudé de ti. Sabes que te amo. Y que no te quisiera perder por nada del mundo. Aunque yo sé que yo no estoy bien. Le quiero presentar a un amigo. ¿Qué pasó? Es que ahorita me habló según el papá de Violeta. Ajá. Me marcó un número que a veces tú marcas. Ajá. Dijo que era el papá. ¿Qué era tu papá? Es que él es un amigo que
Viridiana, mi amor, ¿ya ves cómo si me puedes hacer caso a mí? Sí, ese idiota no te merece. No te merece. Cállate, no le estoy impulsando. No, de verdad, ¿sabes? Hazme caso a mí. Ya te lo demostré que es un bestia. No es un bestia. Él está allá, a mí me tienes aquí. ¡Ah, cállate! Tú seas chismoso. Viridiana, yo sí te amo, pero yo sí te amo, ¿verdad? ¡Ande, güero! ¡Ande! ¡Se la regresamos al beso! Oye, el imbécil de tu novio. Estuve con ella, pero no pasó nada. ¡Simón! No, yo no sé cómo ella se enteró. No. Es para que sufra tantito, manito. Tú estás hasta llorando y todo. Es cierto, tienes razón. Para que sufre, para que sienta que tú también puedes tener otro. Que a pesar que estás bien mendiga, fea y traumada del cerebro, y aunque realmente seas una defecio y estés a punto de ser momificada, tienes derecho a tener otro hombre y ser feliz. No, es que ese es el único que yo quiero. Yo sé que es el único imbécil que te ha hecho caso, pero... ¡No, pero no por eso! Más vale sola que mal acompañada. Entiende eso, Viridiana. Más vale sola que mal acompañada. ¡Ay, maldito! No quiero que me deje por tu culpa. Es que no puede ser. De verdad que eres arrastradísima. No, a partir de ahora, tu apodo va a ser una víbora. No, soy la víbora. La víbora es tu amiga, una que tiene... Ah, la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. No seas malo. Ya le estoy llamando, ya ahorita hablan y pídele perdón y... Ay, no, mi amor, discúlpame, de verdad, lo que... Digo, ya me imagino, arrástrate lo que quieras, si te contesta, ¿verdad? Arrástrate lo que quieras, arrástrate. Maldito, no, arrástrate, cucaracha ponzoñosa, arrástrate. Hey, déjame, número de teléfono, yo te hablo más tarde, gracias. When you have finished recording, yo te llamo para atrás más tarde. Ya. Yo, Chita, tú, Tarzán. Ya vi. Así que, manita, pues no. Déjame decirte. No. Déjame decirte. No, digas que no, no, Pantita, por favor. Ay, ahora tenías novio, Viridiana. I'm sorry. Pausa, regreso. En Banda Internacional. ¿Cómo debemos interpretar eso? ¿Escuchaste, Viridiana? Bueno, es que tienes el regreso, ¿verdad? Sí. Oye, se le arrugó, pero gacho. ¿Sí viste lo que hice o no? No. Le hablé y le dije que era el papá de Violeta. ¡No manches! ¡No le hubieras dicho eso! ¿Por qué? Es que no quiero... Bueno, ¿y para qué le dijiste eso? Pues pasa que tú querías saber si realmente había pasado la noche con... Entonces yo quería que pero me dijera sí, señor, para decirlo. Y se da cuenta que... No, me la va a armar. ¿Cómo se va a dar cuenta que fuiste tú? Ay, no seas tan una pendejo. Ya viste cómo no tuvieras ido al hospital. ¿Cómo se te ocurre eso? No se va a dar cuenta. No lo quiero perder, pandita. ¿Pero por qué tan encaprichada con este hombre? Es que me ha resultado muy diferente como a todos nosotros. Pero... Yo te puedo decir qué es lo que extrañas de él. ¿Qué? ¡No! Ese, sus besos, sus caricias, sus atenciones. Aparte de eso. Sus arrumacos, sus... Aparte pasaditas de manita por ahí. Aparte de eso, no. Oye, déjame volverle a intentar y, bueno, ya me tengo que ir por esa línea. Estoy marcando por un teléfono que no dice línea privada. Ajá. Okay, entonces no sabe de dónde estamos hablando. Pero dile lo de qué significa para él. Pero es que si yo ya le dije que era el papá de Violeta, entonces ya le digo que no, que le estaba haciendo una broma, ¿o qué? Ajá, que le estabas haciendo la broma. ¿Pero ella sabe que tú sabes de Violeta? No, él no sabe que yo ya sé que estuvo entonces, con ella. Entonces... Pero es que... Ay, más quiero sacarle bien acá la sopa, sí, bien acá. ¿Él me conoce? No. Chale, ¿me puedes atender, por favor? ¿Quién es? Robert. ¿Quién eres? Habla el papá de Violeta. ¿De quién es Violeta? Ah.
¿Tan pocas horas ya te olvidaste de ella? Hablo para que me des una explicación. Sé que pasaste la noche con ella. ¿Por qué? Dímelo. No te vas a estar escapando toda la vida. Si te estoy hablando es para darte la oportunidad de que me des una explicación. ¿Qué intenciones tienes con mi hija? Contesta, bastardo. ¿Ok? ¿No me vas a contestar? Pues ya volvió a colgar el hijo de la chilindrina. No, espérense. Este ya me hizo calentar, espérense. Otra vez, vamos a marcarle de boleto, vamos a marcarle de boleto. Como que ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí la llevamos. A ver si le insisto otra vez, a lo mejor y afloja. Dijo, ¿quién es Violeta? Y la pregunta es, ¿será para cubrirse? ¿O realmente no la conoce? Hey, déjame tu número de teléfono, yo te hablo más tarde. Gracias. When you have finished... Déjame tu número de teléfono, yo te marco más tarde. Si no, es que ya me hice pipí. Engañó, me dijo. Me hizo la estupidez más grande según él y su amiga. Y resulta que ellos sí pasaron una noche. Y no quiero que eso pase contigo. Por eso te pregunté. ¿Cómo es que yo voy a estar? Voy a acostarme con la novia de mi hermano. Él piensa eso. De hecho, él piensa eso. Él piensa que estuviste con su exnovia. Él piensa eso. No entiendo por qué está enojado. Ahora lo ves. También ahorita que me enteré, ese rato que me enteré, pensé lo mismo que él, ¿sabías? También pensé lo mismo que él. No, solo estuve con ella platicando, no hice nada. ¿Tú sabes que solo le estoy dando, solo le estoy dando a él para que esté con ella? Ah, ok. Ahora en... En la escuela me la paso todo el día diciéndole de eso. Quiero regresar. Tú sabes lo que significas mucho para mí. No pienses que te estoy engañando, nunca lo había. De verdad. ¿Nunca lo haría? No. Te creo. Pero ¿por qué? Ahora realmente ya sabemos por qué. ¿Qué pasó? Espera, amigo. Ya. Es que no. Como no iré hoy a mi casa. No. Siento algo más. Pero no te preocupes. Solo quería saber eso y... Y discúlpame si dudé de ti. Sabes que te amo. Y que no te quisiera por nada del mundo. Aunque yo sé que yo no estoy bien. Le quiero presentar a un amigo. ¿Qué pasó?
Es que ahorita maduró, según el papá de Violeta. Ajá. Me marcó un número que a veces tú marcas. Ajá. Dijo que era el papá. ¿Qué era tu papá? Es que él es un amigo que... Viridiana, mi amor, ¿ya ves cómo si me puedes hacer caso a mí? Sí, es un idiota, no te merece, no te merece. Cállate, no le estoy impulsando. No, de verdad, ¿sabes? Hazme caso a mí. Oh. Ya te lo demostré que es un bestia. No es un bestia. Él está ya, a mí me... Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. Es que me dan ganas de llorar. Pues llora, manita, desahógate. Ah, bueno. El llorar es bueno, digo, te hablo neta, ¿eh? Ah, sí. ¿Pero por qué te dan ganas de llorar? ¿Qué tienes? Es ¿Qué que pasa la por segunda tú? Cosa es que me enteré de que... ¿Cómo te digo? Que mi novio, creo, pasó la noche con la ex de su hermano. Espérense. Y es que vive en Estados Unidos. Que tu novio pasó la noche con la exnovia de su hermano. Sí. ¿Y dónde anda él? Él no, mira, yo lo último que... Él está en Estados Unidos. Y yo lo que quiero, a ver, yo aquí te voy a explicar, que le preguntes qué significó para él. Y luego, pues le preguntas que si sabe si iba a salir del hospital y cosas así, y le dices como que realmente mi estado de salud es malo, ¿no? Y pues allá le preguntas que si conocen a tal Violeta, y así se llama con la que supuestamente pasó la noche. A ver, vámonos del inicio, vámonos por pausa. A ver, ok. Si él está en los Estados Unidos, ajá, y tú estás aquí en México, ajá, ¿cómo es que te enteras que él pasó la noche con esta mujer? Ah, pues mira, en la tarde, una de mis amigas llevó su computadora, porque es mi mejor amiga, y para avisarle a él que ya próximamente iba a salir del hospital, pero, pues, lo que es mi estado de salud. Entonces, estábamos ahí en internet y estaba su hermano en su correo, ¿no? En su mensaje. Y en eso nos dice que, le dice a mi amiga que nos olvidáramos de Roberto. Así se llama, Roberto, mi novio. Y le dice, y le pregunto que por qué. Dice que porque... Él ayer dijo que iba a ir al hospital porque tiene de hecho un problema, tiene una ruptura en el cráneo, y resulta que nos, según mintió, y se fue con la chica esta a su casa y pasó lo que pasó. Pero eso lo comentó a través de la computadora. Sí, porque bueno, de hecho también le traté de hablar y me dijo lo mismo, no, es que voy al hospital. No sé qué, al ratito te hablo, ya nunca recibí noticias, que no sé. Oye, ¿y por qué te dejaron salir del hospital? Mané, porque, bueno, ya tenía que ir a descansar y toda la cosa. Porque ¿qué? Se nota que la cirugía de cerebro no te quedó bien. No, yo no soy la de la cirugía del cerebro. La mía es otra cosa. ¿Qué tienes de salud? ¿Por qué estuviste en el hospital? ¿Qué es te pasa? Hace no tiene unas 2 semanas me practicaron una cirugía. Bueno, lo que pasa es que ya tenía una cicatriz de apéndice que me habían operado anteriormente y pues quedó mal y otra vez y ahorita pues me he sentido muy mal y toda la cosa. Chale, o sea que aparte de fea desarmable, lleva. No soy fea. Ok, entonces tú quieres cerciorarte a ver si realmente Roberto, tu novio, pasó, ajá, la noche con Violeta. Ajá, y después cuando le preguntes eso, voy a hablar con él y le voy a preguntar así, que si realmente pasó así. Le voy a preguntar así las cosas, pero después quiero que tú me ayudes en otra cosa. Es que mira, es que no sé cómo agarrar esto, porque si quieres que le diga que estás mal... Oh, no, pero no. Si la intención es... Es saber. Y que quiero... Sí, le voy a... A ver, ok. Dime, ¿en qué parte vive de los Estados Unidos, Roberto? Ahorita
Ahorita, si no me equivoco, está viviendo en Miami. En Miami. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo está allá? Ya tiene un largo tiempo, no recuerdo muy bien. Sí, ya tiene. Oye, ¿dónde estás? En plena avenida, ¿verdad, Viviana? Estando en la calle. ¿Y por qué no te metes a un lugarcito donde haya menos ruido? Lo que pasa es que ando mucho así en la calle y pues no tengo dónde ir ahorita. ¿Y por qué andas tanto en la calle y se acabas de salir del hospital? Pues nada más porque quiero desahogarme. Chale, si quieres te invito a chupar, mija, pues para que te desahogues bien. Eso de tomar ya lo dejé. Hace una semana todavía me puse una borrachera, qué bueno. Hasta mariachi contraté. ¿Y qué más te metes aparte de eso? No, nada más. Es lo único. ¿Nada? No, nada más, nada más. ¿Y no teniendo tu novio cerca, no te metes otra cosa? No, ¿qué pasó? Digo, espérense, o sea, yo me refiero que si no te metes unas cotorrizas con tus amigos para divertirte. Ah, bueno, eso y sí que... salimos y todo, pero de ahí en fuera no pasa de que... ¿Ya? No. ¿No? ¿Nada, nada? Nada, nada, nada. Ni de esos que hacen. No. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo? Ay. Yo sé que tú puedes. A ver, Violeta, ¿qué se dedica? Violeta es estudiante, van en la misma escuela. ¿En qué año, pues? ¿Qué van? ¿High school? En la high school. En la high school. City College. En la high school. O sea que Roberto está chavito. Está chavito. Ok, ¿era novio de quién? ¿De cuál hermano? De su hermano que hacía Francisco, pero todos lo conocemos como Cisco. Como Cisco. Ajá. Ok. ¿Violeta también es de México? No, creo que sí. Ok, ¿no sabes con quién vive ella? No, creo con sus papás. Pues déjame ver, a ver, ¿qué onda? Vamos, la neta no sé cómo sacarlo, déjame ver cómo lo agarro. Marco en este momento, ¿qué le diré? No sé, esto es el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. No se acaba el mundo, mis reinas, tranquila, Sirena. De verdad, lo amo mucho, Panita, de verdad. Lo amas mucho. Sí, estoy. Bueno. Robert. Roberto. Hi, Roberto. ¿Quién habla? Hello. Bueno. ¿Quién habla? Roberto, contéstame, habla el papá de Violeta. Who is this? Hello. ¿Me puedes contestar, por favor? Hi. Ups, se le arrugó a la primera. Oye, mija, pues no, ya apagó su teléfono. Lo que sí te digo es que está que se muere de miedo. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste, pata? ¿Qué le dijiste? Que le dije que por qué me había colgado el teléfono. Ajá. Y dijo, ¿quién habla? Y dije, el papá de Violeta. Y le dijo, ¿quién es Violeta? Y le dije, no te hagas menso. Tú sabes que yo soy acá porque no llego a dormir en la noche y quiero que me des una explicación. Y en ese momento, ¡cluc! Ya volvió a marcar y ya apagó el teléfono. ¿Qué se me hace que sí, que sí? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que tienes razón. ¿Pero qué es lo que sientes? Sí, yo supongo que has de sentir feo, pero no llores, mija. No, no te vale. ¿Y por qué no le hablas tú directo y le preguntas? Es que ahorita no traigo crédito en el maldito celular, si no ya le hubiera reclamado hasta de lo que no. A ver, déjame ver si contestan. Voy a marcar una vez más. Si llega a contestar pero ya no marquemos de la línea privada, marquemos de otro teléfono. Sí.
Si llega a contestar, tú hablas con él, ¿ok? Sí. Dile, hola, ¿cómo están, amor? Oye, favor, te cuando según yo le diga que yo ya sé lo de... Ay, bueno, ya le estás marcando. Ya, basta, okay, basta. Ok, bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. No te oyes muy bien. Bueno, no, ya te dijo Cisco qué pasa conmigo. ¿No? Acabo de salir del hospital. Hace... no tiene mucho. Te quiero decir que... mi estado de salud es malo. Y... de verdad... me dijeron los doctores, mira, esta semana... tiene que pasar una semana parada. Para ver si lo que me hicieron el día de ayer funciona. Si no, va a tener que esperar y tal vez ya no existe en este mundo. Y otra cosa, dime algo. Y quiero que seas sincero, por favor. Me dolería más saber que me estás mintiendo a que me digas la verdad. Y no me voy a enojar. Dime una cosa. Ayer estuviste con la exnovia de Cisco. Dime la verdad. No me voy a enojar. No me voy a enojar. Más me dolería que me mintieras acá. A saber la verdad. Dímelo. Sí, estuve con ella, no pasa nada. ¿Seguro? Uh-huh. No me mientes. No te miento. Estuve con ella, pero no pasa nada. Solo estoy buscando con ella. Te lo juro. A mí me dolería saber si hubiera pasado algo. ¿Recuerdas por qué te dije? Nunca te dije por qué dejé a Javier. ¿Por qué aún así lo sigo odiando? Porque hace un...